Muy bien, tendremos un estudio sobre el número 666 para el Ministerio Electrónico, el Club Televideo Cristiano. Esperamos que este estudio va a recorrer muchos países del mundo y será de gran bendición para los que escuchen con calma, con su Biblia abierta y deseando estudiar la palabra del Señor. Vamos a ver muchas características sobre el anticristo. Veremos su procedencia, veremos su nacionalidad, cómo dominará al mundo, veremos algo sobre los dos testigos, veremos algo acerca de las relaciones personales que él tendrá con Satanás y con la humanidad. ¿Habrá salvación en los días del anticristo? ¿La iglesia estará presente cuando este personaje aparezca? Estas preguntas interesantísimas van a ser respondidas en este video. Pero primeramente quiero decirles que no se extrañen por verme a mí sentado ministrando un estudio. Porque si usted se extraña, demuestra que tiene un poco conocimiento de las Escrituras. El príncipe de los predicadores, Jesucristo, enseñaba sentado. Lea Juan 8:2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Sube un poco el volumen de esta hermana, está muy bajito. Repita ese versículo, o coloque el micrófono más cerca de la boca. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Escucharon, sentado les enseñaba. ¿Y qué dice Mateo 13, verso 1 al 4? Jesús estaba sentado en la playa, entró la gente y se sentó en un barco y predicó sentado. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y comenzó a enseñarles. Y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Cómo les enseñó? ¿Parado o sentado? Sentado. Sentado. ¿Y qué dice Mateo 5, verso 1 y 2? Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Un poquito más alto, repita todo eso más fuerte, tengan compasión de los sordos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Se dan cuenta? Enseñaba sentado, así que nadie me puede criticar ahora que esté enseñando sentado. No quiero decir que es una orden que todo el mundo enseñe sentado y que están mal los que enseñan parados. Nada de eso. Solamente para que sepan que se puede ministrar, porque Cristo no es religión, Él es vida. Amén. Levante su mano y diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver algo sobre el 666. Comenzaremos hablando sobre las características generales de la bestia. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿De dónde salió esa bestia? Del mar. ¿Y cuántas cabezas tenía? 7. ¿Y cuántos cuernos? 10. ¿Qué es lo que es un cuerno para usted, hermana? Rapidito. Sale de la frente. Una cosita que sale de la frente. Amén. Ahora vas a ver lo que es un cuerno. Lea Apocalipsis 13:17-12. 17:12 es otro capítulo. Y va a ver que es un cuerno. Amén. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Ah, no son 10 cositas que salen de la frente. Son reyes. Son 10 reyes. Ahora ya para el capítulo 13, versículo 11. Amén. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía esta bestia? 2 cuernos. ¿Y qué es lo que son 10 cuernos? Reyes. ¿Qué son 10 cuernos? 2 reyes. No, 10 cuernos. ¿Qué son 10 cuernos? 10 reyes. 10. ¿Y qué son 2 cuernos? Otros 2 reyes. No, 2 cuernos es adulterio. Gloria a Dios. Muy bien. Aleluya. Gloria a Dios. Continuamos. Siga, no se ponga nervioso. Amén. Amén. Lea Apocalipsis 13:1, un misterio. Lea de nuevo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa es una bestia, pero las bestias son 2.
lea verso 11, aparece otra bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Entonces, ¿cuántas son las bestias? Dos. Una sale del mar y la otra, ¿de dónde sale? Díganlo bien fuerte. De la tierra. Las bestias son dos. Lea Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Y después capítulo 20, verso 10. 19, 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. La bestia y el falso profeta. El nombre que tiene la otra bestia es falso profeta. Falso profeta Elías, porque Elías tiene que venir a la tierra. Entonces Dios, el diablo va a mandar un falso profeta Elías. Siga leyendo. Ahí mismo. Sí, usted tiene que leer rápido. La escogí a usted para que lea, porque Gloria lee rápido. Vamos. Falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro estos de... Estos dos. Eso tienen que tener bien presente, que las bestias son dos, no es una sola. Ah, vamos a insistir en este asunto. Una bestia va a salir de 10 cuernos. Daniel 7, versos 7 y 8. Daniel 8, versos 8 y 9. Y usted esté con Apocalipsis 16, 3, preparada. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí... No, usted está leyendo un versículo atrasado. Lea el anterior. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. No, tiene que leer todo. Y tenía 10 cuernos. 10 cuernos, y de los 10 va a salir un cuerno. Siga leyendo. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. 3 cuernos fueron arrancados. Eso quiere decir que cuando aparezca el anticristo va a eliminar 3. Por eso que el mercado común ya tiene 12, pero uno se va a salir, que es Inglaterra y probablemente Dinamarca. Y el otro puede venir y después salirse. Ya tiene 13. Entonces, son 3 que tienen que salir porque la bestia es de 10. Y aunque hubieran 13 no habría problema, porque la Biblia habla de una bestia de 2 y otra de 10, da 12. Así que queda margen. Amén. Ahora veamos, miren qué interesante, de 10 cuernos. Esa cuarta bestia representa al Imperio Romano. La bestia grande y terrible. Cuando terminó el Imperio Romano, fundó Europa. Se dividió el Imperio Romano en suevos, vándalos, godos, ostrogodos, érulos, burgundios, anglos, germanos, galos, etc. Que son las raíces de la Europa actual. Y la Biblia dice la bestia que fue herida de muerte y revivió, lo que significaba que el antiguo Imperio Romano resucitaría, y ya resucitó en el mercado común europeo. Y de los 10 saldría un cuerno pequeño. ¿Quién es ese cuerno pequeño? El Vaticano. ¿Por qué? Porque en Italia, que es uno de los 10, hay un cuerno pequeño, un estado pequeño llamado Vaticano. ¿Y cómo sabemos que es la Iglesia Católica? Entonces lo vamos a comprobar con la Biblia, con Apocalipsis 17:1. Gloria a Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esa gran ramera es la Iglesia Católica, sin dudas. Es muy difícil que no sea. ¿Por qué podemos asegurarlo con tanta certeza? ¿Quiere ver? Amén. Primeramente que Europa es la bestia, es decir, el poder que la bestia tendrá, porque es un personaje que los va a dirigir. Pero esta prostituta no es la bestia, la prostituta está arriba de la bestia. Lea versículo 3. Y me llevó el espíritu en el espíritu y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia
escarlata, llena de nombres y blasfemias. De blasfemia. De blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se dan cuenta? La mujer no es la bestia, allá va arriba. ¿Y cómo sabemos que esa mujer es una ciudad? Lea el último versículo del capítulo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Y cómo sabemos que esa ciudad es el Vaticano? Porque esa ciudad está sobre 7 montes, las 7 colinas de Roma. Y el Vaticano está en el Septimontium. Y dice que la mujer se sienta sobre 7 montes. Entonces lea el verso 9 y confirme. Esto para la mente que tenga sabiduría. Esto es para la mente que entienda, ¿vio? No es para aquellos que no les gusta leer nada y no saben nada, que tienen orgullo de ignorancia. Siga leyendo. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Qué es lo que son las 7 cabezas? 7 montes donde se sienta la mujer. ¿Y dónde está el Vaticano? Las 7 colinas de Roma. ¿Qué tal, hermano Julio? Tremendo, ¿eh? Pero ahora observen. La bestia va a destruir la iglesia católica. ¿Sabían eso? Entonces lea el verso 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿No es fantástico todo esto? Y está todo en la Biblia, ¿vio? Todo en la Biblia. Aleluya. Ahora ustedes observen que dentro de la iglesia católica hay gente que le pertenece a Dios. Porque aquí no es cuestión de placa de iglesia. En el cielo no entran los evangélicos, ni los católicos, ni los budistas, no entran ni una clase de religión. En el cielo entran solamente los que están lavados en la sangre de Jesucristo. Amén. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué les parece? Y dentro de la iglesia católica hay gente que teme a Dios. Martín Lutero era un católico, él nunca quiso dejar de ser católico, nunca se sacó la sotana. Él hasta se enojó cuando los hermanos destruyeron las imágenes católicas a palos, pensando que era con la fuerza y no con el Espíritu Santo. Y dijo: Señor, líbrame de mis amigos, porque de mis enemigos me libro solo. Dentro de la iglesia católica hay un movimiento que se llama el movimiento carismático. Y hay hermanos más consagrados que nosotros. Yo conozco algunos, pero llenos de la gracia de Dios. Viven en el Espíritu, tienen dones de lenguas, gente espiritual que teme a Dios. Pero recuerden, hay dos movimientos carismáticos, uno falso y uno verdadero. El falso fue levantado para contrarrestar el movimiento verdadero, para hacer confusión. Y esos falsos adoran imágenes, pero los verdaderos no, solo adoran a Jesucristo. Amén. Y yo le pregunté a uno de esos verdaderos: ¿por qué no se sale de la iglesia católica? Y él me dijo: mire, es que acontece que aquí adentro nosotros podemos trabajarle al Señor y pasarlos de María para Cristo. Y ustedes que están afuera no pueden entrar a estos lugares. Mira qué interesante la respuesta. Y si hay algún católico aquí que ame al Señor, la Biblia le da un consejo: que se salga luego de la iglesia y entre a la otra, al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por el hecho de que van a ser destruidos, va a ser destruida la iglesia católica por el anticristo que ya viene, que está cerca, como estamos estudiando ahora sobre el asunto de la bestia. Y la Biblia les llama pueblo del Señor. Dice: tengo otras ovejas que no están en mi redil. ¿Tiene o no tiene? Amén. Y les dice: salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus castigos. Lea 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Se dan cuenta? Salid, pueblo mío. Entonces es necesario salir. Para que usted sea un buen católico, tiene que ser evangélico. Diga gloria a Dios. Un aplauso para el Señor Jesucristo.
continuamos con el asunto de la bestia. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre la bestia y el anticristo. Son dos cosas diferentes que pocas personas lo entienden. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, versículo 22, capítulo 4, versículo 3, segunda, capítulo 1, verso 7. Vamos a ver. Anticristo, mucha atención, anticristo es toda persona que se aparta del Evangelio. Si usted se aparta del cuerpo de Cristo, abandona el Evangelio, usted se convierte en un anticristo. Eso es el anticristo. ¿Quiere ver? Lea verso 18 y confirme. Hijitos míos, no amemos de palabra. La palabra mío no existe, de nuevo. Dice ahí, hijitos míos, en, o usted le agregó. No, hermano, estamos en primera de Juan, sí, 3. 2:18. 2:18, perdón. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Se da tiempo. Cuenta que nos decía míos? El oído está afinadito. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido. Han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Siga leyendo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, ¿de dónde salieron esos anticristos? Cristianos descarriados. ¿Se da cuenta cómo se sabe muy poco de la Escritura? Y siempre se predica el anticristo, y no tiene nada que ver con la bestia. 666. Esos otros son medios bestias. 333. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Anticristo es todo aquel que niega la Trinidad, los unitaristas, los que no creen en el Padre, en el Espíritu Santo, en la Trinidad, los testigos de Jehová, ellos no creen en el Hijo, los unitaristas no creen en el Padre, imagínate, así que ¿a quién le hacemos caso? ¿Cómo Dios va a decirle a uno que el Hijo no vale y al otro le va a decir que el Padre no vale? Sería un Dios que no tendría ninguna personalidad. El que niega al Padre y el que niega al Hijo es anticristo. Lea verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es anticristo? ¿El que niega qué cosa? ¿Se dan cuenta qué fantástico? El que niega al Padre, el que niega la Trinidad. Nuestra comunión, dice el apóstol, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, no es una falsa, no es una idea, no es un título que le damos al Cristo. No, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Pero muéstreme dónde está en la Biblia la palabra Trinidad. Así dicen ellos. Sí, pero aunque no esté, la esencia de la doctrina está. El triángulo era triángulo antes que lo llamasen triángulo, y no habría de dejar de ser triángulo porque no lo llamasen triángulo, una cuestión con tres ángulos. Amén. ¿Y dónde está el pecado de llamar triángulo a una cosa con tres ángulos porque no existe la palabra triángulo? ¿Y dónde está el pecado de llamar trino a un Dios que se muestra en tres personas porque no tiene la palabra Trinidad? Amén. Bien. Pero la Trinidad es mostrada claramente en las Escrituras. Quien niega que Jesucristo es Dios y que vino en carne es anticristo. Capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído. El modernismo. Que niegan la divinidad de Jesucristo, que niegan que Jesucristo es Dios, los testigos de Jehová, hay hasta los sabatistas, creo que no creen bien en realidad que Jesucristo es Dios. Creen que es un hijo de Dios. Creen que es el principio de la creación de Dios, la primera cosa creada. Olha qué blasfemia. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el que soy, entonces él nunca comenzó a ser. Él siempre existió. Y el que no cree eso, muere en sus pecados. ¿Es Jesucristo Dios o no es Dios? Amén.
Un aplauso para ese Dios. Jesucristo es Dios. Aleluya. ¿Quién niega? ¿Vieron la diferencia ahora entre bestia y anticristo? ¿Hay diferencia o no hay? ¿Cómo no van a valer la pena estos estudios? Las cosas quedan claras y con la Biblia. Ahora vamos a estudiar características de la bestia. Vamos a ver Apocalipsis 13 de nuevo. Alguno esté preparado, así le ayuda y no espera nadie. Apocalipsis 13, versículo 5. Rapidito. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. El anticristo va a actuar 3 años y medio, 42 meses, y va a gobernar Estados Unidos, va a gobernar Brasil, Argentina, China, Japón, Rusia. El mundo entero será dominado por 3 años y medio. Después comienzan las rebeliones. Lea versículo 8, versículos 7 y 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Todos los moradores de la tierra que no tengan el nombre de Dios van a adorarlo. Toda tribu, lengua, nación, inglés, castellano, portugués, eslavo. Nadie escapa, exceptuando Israel. Israel será protegido, Israel será salvado, y muchos gentiles que no van a querer el sistema. Claro que sí, porque se salvará una multitud incontable durante la gran tribulación, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Vamos a seguir. Él va a terminar con el sistema monetario actual. Lea versos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Se dan cuenta? El sistema monetario actual va a terminar. Va a ser sustituido por un sistema de marcas, un sistema de números, números invisibles hechos con láser y leídos con escáner de infrarrojo. Actualmente la ciencia ha avanzado tanto que se puede escribir la Biblia entera en la punta de un alfiler. Y todos los libros que cabrían dentro de un estadio pueden ser escritos en una caja de fósforos. Entonces no costará nada en un átomo de la piel de la persona escribir todos sus datos estadísticos. Cartera de dirigir, documentos personales, documentos bancarios, todo, todo será por números. Nadie verá el dinero en el futuro, ni el que compra ni el que vende, bancos, fantasmas, centrales de cibernética. El dinero dará 6 pasos y terminará. Primer paso, cambio de mercadería. Segundo paso, dinero. Tercer paso, cheques. Cuarto paso, cartones de crédito, tarjetas de crédito. ¿Dónde estamos ahora? El quinto, un solo cartón. Ya los 2 cartones mayores están fusionando, y luego aparece un cartón solo. Y después de este cartón, un paso más, la marca. Porque el diablo va a hacer con que se roben esos cartones. Entonces, para mayor seguridad, una marca en la mano y otra en la frente. Porque un ladrón le puede cortar la mano y comprar con su mano. Pero va a ser más difícil que le corte la cabeza también. Ya sería demasiado sospechoso. Amén. Una medida de seguridad total. Gloria a Dios. Lea versos 16 y 17. De nuevo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, pequeños y grandes, niñitos y adultos, ricos y pobres, está separado, ¿vio? Así que los que predican que no nacen niños en la tribulación están muy equivocados. Siga leyendo. Libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha. Libres y esclavos son los democráticos
Y los cubanos que todavía estarán con la idea del comunismo. Libres y esclavos. ¡Qué cosa tremenda! Siga leyendo. Mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Tú tienes que leer más rápido, más acelerado. Lea capítulo 15, 14, versos 9, 10 y 11. Cualquiera persona que se deje marcar se condenará. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también el tal beberá del vino de la ira de Dios que se deitó no mezclado en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube para todos siempre, y no tienen descanso ni de noche ni de día los que adoran a la bestia. Gracias, hermano. Tiene que leer rápido, no quedar ahí trancado. El asunto va con rapidez. Cualquiera persona que se deje marcar por la bestia morirá con cáncer. 16, verso 2. Cualquiera. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían una marca de la bestia. Que tenía la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Se da cuenta, le va a dar cáncer. Porque es una marca atómica, láser. Ellos están estudiando de colocar plástico, alguna cosa ahí, para que no pase para el organismo. Pero igual va a pasar. Lea de nuevo el pasaje, una llaga maligna. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Pero si la persona no se deja marcar, se salvará. Lea 15, verso 2 y 20, verso 4, rapidito. Vi también como un mar de viento de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Se dan cuenta? Así que los que no se dejan marcar van a vencer a la bestia. 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Se da cuenta que se salvan? Los que no se dejan marcar. Gloria a Dios. Pero eso es una tontería muy grande. ¿Ustedes quieren dejarse marcar o no quieren dejarse marcar? Levanten la mano los que no quieren dejarse marcar. Ya ustedes subieron en el rato mucho tiempo antes. Amén. Ahora escuchen bien. Si usted se queda aquí cuando aparezca la bestia, inmediatamente huyan al desierto, huyan a Israel, que tendrá un pacto con la bestia. Compren alimentos de larga duración, ropa fuerte, porque van a tener que huir 1235 días. Bienaventurado el que llega a esa fecha, porque ahí lo agarra la vuelta de Cristo y entra vivo al milenio. Pero si no es capaz de huir, entonces puede dejar que le corten el cuello. Entonces es mártir y reina con Cristo. Tiene dos caminos: huir y quedar vivo y entrar al milenio, o enfrentar mismo que lo torturen. Entonces demuestra y que cree mismo en Dios y se junta con la iglesia, y todavía va a reinar con Cristo. Ese va a agarrar el tren andando, pero de tonto va a perder las bodas del Cordero y 7 años de cielo arriba. ¿Es pérdida o no es pérdida? Claro. ¿Están entendiendo? Continuamos. La bestia probablemente va a ser un homosexual. Daniel 11:37 va a ser un satanista. Daniel 11:38. Lo van a traicionar los chinos, Daniel 11:44, lo van a traicionar los del norte y del sur, Daniel 11:40, vamos a ver, 37.
del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de, de las mujeres. Ni del amor de las mujeres, Dios. Un gay. Lea de nuevo. Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. ¿Se dan cuenta? ¡Qué tremendo! Pero va a adorar a Satanás, verso 38. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Qué le parece? Va a ser un satanista. ¿Cómo? Los gays, los satanistas van a tener el jefe a favor de ellos. Imagínense ustedes cómo estará el mundo entonces. ¿Vale la pena irse con Cristo o no vale la pena? Amén. Y con el poder del diablo va a dominar al mundo. Verso 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Los del norte van a traicionarlo. Verso 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Y los chinos y los japoneses van a ir contra él también con un ejército terrible que lo va a asustar. Verso 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para lo destruir. Lo atemorizarán 200 millones de chinos. ¡Tremendo! Por más bomba atómica que le tiren, no mueren todos. Son como hormigas. Quiere ver, entonces rapidito, Apocalipsis 9, verso 16, y usted va a leer en Apocalipsis 16, versículo 12, 13 y 16. Puede leer. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, yo oí su número. ¿Se da cuenta que es bueno conocer la Biblia así? Usted va y sin problema, ni de papelito escrito, ni de nada. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso para Jesús! ¡Aleluya! Y ahora atentos. El ejército es tremendo. Pero vamos a seguir con las características de la bestia. Va a ser un tipo ordinario, pero con un pacto con el diablo. 11, 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Despreciable. Al cual no darán la honra del reino. No le darán la honra del reino, este no es noble. Pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Con halagos, porque ahí viene el caballo blanco con un arco sin flechas. Blanco diplomacia y arco sin flechas, un tipo que predicará el amor. Es tremendo. Un hipócrita. Fantástico. Vamos a ver, va a ser un tipo arrogante. Lea 8:23. Un tipo con un carisma tremendo va a impresionar a todo el mundo. Y hay del pobrecito que se le antoje discutir con él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. ¿Un rey? ¿Se dan cuenta ustedes? Altivo. ¿Cómo será altivo? De rostro. Y entendido en enigmas. Y entendido en poderes psicocinéticos, en brujería. Un super brujo. Es la gran bestia. Comparados con él, las demás son bestitas. Volvemos. Él va a cambiar el calendario. El calendario no va a ser más 1999, va a ser uno del AC, del anticristo. ¿Quiere ver? Lea 7:25 de Daniel. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué es lo que es tiempo? Calendario. Y la ley, la constitución del mundo. Y ser. Que serán entregados en su mano por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Amén. Tiempo es un año. Con ese tiempos es dos años. Mitad de un tiempo, medio año. Tres años y medio. Léalo, el pasaje. Ok, lo leo todo. Sí, sí, rapidito. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley.
y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. ¿Escucharon? Ahora atentos todos. Aparecerá otra bestia, porque las bestias ¿cuántas son? Dos. Una sale de 10, un cuerno pequeño. Ahora va a salir un cuerno de 4. Daniel 8, verso 8 y 9. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Síguelo yendo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y por ese cuerno pequeño que sale de 4 va a ser profanado el templo, no es por el que sale de 10, porque esa es la bestia segunda. El que sale de 4 es el jefe. Lea entonces el verso 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Quién que va a terminar con los sacrificios? El que sale de 4, no el que sale de 10. ¿Y quién es ese? Vamos a identificarlo. Ese cuerno es Alejandro el Grande. Cuando terminó, porque después el Miguel, el arcángel, le explica a Daniel y le dice, mira, ese cuerno que se quebró y salieron 4, representa al rey de Grecia, Alejandro el Grande, que cuando terminó aparecerán 4 generales, dice, 4 que tomarán su reino, que son Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro. Un de ellos gobernó Siria, otro gobernó Egipto, otro gobernó Arabia y el otro gobernó Israel. Y de Siria salió Antíoco Epífano, que vino a profanar el templo de Israel, matando 100,000 judíos y transformando la fiesta de los tabernáculos en una fiesta en honor a Júpiter Olimpo de Roma, haciendo un prostíbulo en el templo, rociando con el caldo de un cerdo el lugar santísimo. Esa es la abominación desoladora de que habló Daniel profeta. ¿Y de dónde salió? De Siria, significando que de Siria va a ser un judío sirio que va a venir contra Israel, y eso lo vamos a comprobar con Miqueas 5:5, Isaías 14, 24 y 25, Isaías 10, versos 5 y 6. El sirio que vendrá contra Israel. Miqueas 5:5. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra. Cuando el asirio venga a nuestra tierra. ¿Escucharon eso? Y cuando 7 pastores van a levantar contra él. Y este será nuestra paz cuando el asirio viniera a nuestra tierra. Y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y 8 hombres principales. ¿Qué les parece a ustedes? Sin contar los 2 testigos. Esto es fascinante. Yo no sé cómo a ustedes no les da entusiasmo por estudiar la Biblia. ¿Ah? ¿Es linda la Biblia o no es linda? Amén. Un aplauso por la Biblia. La Biblia, la palabra. La palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. El asirio que va a venir contra Israel. Isaías 14, 24 y 25. Isaías 10:5. Comience cualquiera. Os Asiria, vara. No. Oh Asiria. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en mi mano he puesto. En mi mano no. En tu mano. En su mano he puesto. Mira. Mira. Continúe. Le mandaré contra una nación pérfida. Pérfida. Y el Él sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Siga, aunque él no lo piense así. Ni su corazón. No, no, lea todo. Aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino su pensamiento será desarraigado y con a muchos. Y cortará naciones no pocas. Hasta allí. Ustedes pueden ver que lo levantaré, dice, contra una nación pérfida. Ahora observen el capítulo 14, verso 24 y 25. El sirio.
Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente será de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos. Es fantástico, hermanos, si saben que en Siria apareció un príncipe que se llama Adid Ababa Bajá. Tiene un palacio con 1,000 cuartos. No tiene más que una puerta ni una ventana. Y ese príncipe le coloca aire acondicionado y luz dentro, solo con su pensamiento. Es un superdemonio. Y un grupo de pastores fue para ver si es verdad que este hombre existía allí. Y lo encontraron. Yo tengo todo el reportaje de esa entrevista. Y cuando llegaron delante del príncipe, las rodillas comenzaron a doblarse de los pastores. Porque el que lo ve, lo quiere adorar. Entonces un pastor dijo: cúbranse en la sangre de Jesucristo. Y cuando se cubrieron en la sangre, las rodillas quedaron firmes, porque un cristiano acorazado en la sangre, la brujería no lo alcanza. Amén. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡La brujería no lo alcanza! Ninguna arma forjada tendrá poder contra ti, y contra Jacob no sirven los encantamientos. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad. Son solo hechizos. Entonces el hombre comenzó a hablar con ellos y les leyó la vida. Sabía la vida de todos, los detalles más mínimos de cada uno de las visitas. Unos eran canadienses, otros eran americanos, otros eran de otros países. Hermanos, y le hice una demostración. En la hora de comer, hizo salir todos los alimentos del aire. Miren, dijo, como riego mis plantas. Nube, venga, riegue estas plantas. Y la nube vino del cielo y comenzó a regar las plantas. ¡Qué cosa tremenda! Después les dijo: yo soy Dios. Estoy esperando mi momento para adueñarme del mundo. 3 veces he estado en este planeta. La primera cuando lo hice, la segunda cuando vine a combatir contra el faquir Jesucristo. Y en esta tercera vez me quedo y voy a gobernar. Cuando las cosas se compliquen, van a pedir que yo me manifieste. Y entonces tomaré el gobierno sin violencia. A partir de entonces nadie dormirá con hambre y comenzará la edad de oro. Y cuando se despidió de los pastores, venía con 2 tigres y se convirtió en un tigre negro dentro de los 2 otros tigres. Y les dijo: aquí es donde Elías hizo descender fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Aquí es donde mi siervo Josué hizo abrirse el río y se abrió el río. Imagínense ustedes, ese hombre está en Siria y a la Biblia es de un sirio. Pero la Biblia dice que debe ser un judío. ¿Cómo sabemos que debe ser un judío? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces todos los judíos y los israelitas saben que el verdadero Mesías, ¿de dónde va a salir? De Belén. De Judá. Entonces el falso Mesías, para engañar a los judíos, va a tener que decir que es un judío. Y va a mostrar un árbol genealógico medio enredado y raro que va a hacerlo con sus pillerías. ¿Eh? ¿Se dan cuenta ustedes? Continuamos. El hombre va a ser muy sabio. Lea Daniel, Ezequiel, ustedes no han leído casi nada. Entonces usted va a leer en Ezequiel 28, versos 2 y 3, y usted va a leer en Primera de Reyes 10, 14, Segunda de Crónicas 9, 13, Esdras 2, 13, Nehemías 7, 18. Y vamos a ver el número de la bestia. El número de la bestia se encuentra varias veces en la Biblia. Primera de Reyes 10:14, 666 talentos de oro, rapidito. Primera de Reyes 10:14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. ¿Se dan cuenta el número de la bestia? Segunda de Crónicas 9:13, 666 talentos de oro.
El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. Hubo un hombre que tuvo 666 hijos. Se no tenía televisión. Lea Esdras 2:13. Esdras 2:13. Ayúdenle cualquiera. Los hijos de Adonicam. 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 676. No, estamos hablando del 666 y usted 666. Es 70. Qué terrible, mi Dios del cielo. Lea de nuevo. Los hijos de Adonicam, 666. ¿Se da cuenta? Y todavía tuvieron un hijo más. Nehemías 7:18. Ahí sí que es 70. Los hijos 67. Los hijos de Adonicam. Adonicam, 666. No, 67. Vea de nuevo. Sí, a ver. Los hijos de Adonicam, 667. Ese es el suyo. Gloria a Dios. Hermano, ¿en cuánto tiempo se ha aprendido usted todo esto? Hermana, Dios me llamó de niño. Gloria, ha sido mi privilegio estar estudiando las Escrituras. Aleluya. Tengo biblina en la sangre. Esa no es no se puede ser transfer. Claro. Usted tiene que tomarse para eso un té de rodillas. ¿Té de rodillas? Y una inyección de Apocalipsis. Gloria a Dios. 5 hojas de arrepentimiento y medio kilo de temor de Dios sirviendo en el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero no es que yo sepa mucho, lo que pasa es que ustedes saben muy poco. Entre los ciegos, el tuerto es rey. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos aún para orientarme? 10 minutos más. Ok. Entonces vamos a tratar de mostrar quiénes son los dos testigos. Usted va a leer en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante. Usted va a leer en Hebreos 9, 27 y Hebreos 11, 5, Juan 1, 21 y Lucas 1, 17, Malaquías 4, 5. Y usted va a leer en Mateo 17, verso 3 y 11, verso 14. Y si se recuerda, Marcos 9, verso 14 y 15. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguien quiere hacerles daño, fuego sale de sus bocas, y si alguien quiere hacerles daño, importa que sean muertos de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar los cielos en el día de su testimonio y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Y cuando acaben su testimonio, versículo 7, la bestia que sube del abismo les hará guerra y los vencerá y los matará, y yacerán sus cuerpos muertos en la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Gomorra, donde nuestro Señor fue crucificado, y hombres de varios pueblos, tribus y lenguas verán sus cadáveres y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcro. Y se mandarán presentes unos a otros porque estos profetas habían atormentado a los que viven en la tierra. Pero después de 3 días y medio, el Espíritu de vida venido de Dios entró en ellos y se sostuvieron sobre sus pies y oyeron una voz del cielo que les decía, ¡suban acá! Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieran. Gracias, hermanita. Dios le bendiga, hermano. Al pie, hermano. Puedo gloria leer a Dios. Más rápido que leer en voz alta, gloria. Hermanos queridos, esas aleluya. Dos testimonias, esos dos testigos, ¿quiénes son? Aleluya. Se piensa que van a ser Elías y Enoch porque no murieron. Y los hombres deben morir. 9:27 de Hebreos. Rapidito. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Pero nosotros leemos mal, le acrecentamos que todos los hombres deben morir, lo cual es un error. Porque en 1 Corintios 15:51 el apóstol Pablo dice, la verdad, todos no moriremos. Y Jesucristo dijo, muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo de las nubes del cielo. Sígueme, Pedro.
Y Juan siguió también, y Pedro dijo, ¿y ese que viene ahí, si tú no lo llamaste? Y Jesús le dijo, mind your business, Pedro, ¿qué te importa si yo lo llamo? Amén. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Qué te importa? Dice, si yo quiero que venga y que quede vivo hasta que yo venga. ¡Oh, qué fantástico! Si quieres que yo que quede vivo hasta que yo venga. Y sabe que Juan puede ser uno de los dos testigos. Lee Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Juan está viejito, ya no puede ni caminar, pero el ángel le dice, todavía profetizarás a muchos pueblos, tribus y lenguas y naciones. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué les parece? ¿No es fantástico todo eso? Enoc no puede ser un testigo, porque 11, verso 5 de Hebreos, dice que fue arrebatado para no morir. Y Apocalipsis 11, 7 dice que la bestia lo matará. Luego, si la bestia lo mata, entonces la promesa de que no moriría sería falsa. Entonces lea, 11, 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y si la bestia lo mata, vería muerte. Entonces la promesa sería falsa. Así que Enoc no es buen candidato. Elías viene, Malaquías 4:5. El profeta Elías viene, está mencionado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ah, pero Jesucristo, Mateo 11:14, dijo que Elías era Juan el Bautista. Y si queréis dar crédito, este es Elías que había de venir. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Pero si le preguntamos a Juan, él dice que no es Elías. Juan 1:21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. La Biblia lo explica en Lucas 1:17. Él vendría con la virtud de Elías. Sin ser Elías, misión tipo Elías. 1:17, Lucas. Y él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, ya tenemos uno, Elías. ¿Cuál sería el compañero? Mateo 17:3. Probablemente Moisés. ¿Y usted? Job 38:22-23 y Judas 1:9. Moisés, el compañero de Elías. Vamos a ver. Cualquiera. 17:3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Moisés y Elías. El cuerpo de Moisés puede estar enterrado bajo el hielo, a 100 grados bajo cero, para una misión futura, para que no se pudra. Tesoros escondidos en la nieve. Job 38:22-23. Has entrado tú en los tesoros de la nieve y has visto los tesoros del granizo que yo guardo hasta el día de la guerra y de la pelea. Gracias, hermanito. Pero léalo, léalo, léalo. 38:30. 28. Ay, me echó a perder hasta a mí la computadora. Ahí está. Job 38, versos 22 y 23. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Tesoros guardados en la nieve. Y el diablo quería destruir el cuerpo de Moisés. Judas 1:9. Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él Por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Ok. El Señor le reprenda. Hasta allí. El cuerpo de Moisés, el diablo que sabe mucha escatología porque sabe que poco tiempo le queda. Amén. ¿Entiendes? Quería destruir el cuerpo de Moisés porque sabía que le iba a crear problemas. Hermanito, pero ya no tenemos más tiempo, el tiempo se ha agotado de este estudio. Las personas que quieran una visita del pastor Darío Salas en su iglesia, llamen al Club Televideo y el hermano Julio Medal estará haciendo el programa para visitas a cualquier parte de los Estados Unidos, de Centro y Suramérica, Europa, donde quiera que este video o video esté siendo asistido.
Ustedes llaman al Club Televideo o a mi teléfono particular en San Paulo, Brasil, 216-4669. Y este teléfono aparecerá en la pantalla de su del video para que ustedes se comuniquen con nosotros y así se haga una escala con tiempo para ministrar estos estudios con calma. Un seminario de 6 días en su iglesia, 5 días, 2 horas por noche, con preguntas y respuestas, con un equipo de lectores, todo programado para que ustedes tengan un estudio súper provechoso. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y quiero hacerles una pregunta antes de terminar. ¿A cuánto les gustaría saber quiénes son los dos testigos? Rápidamente, levanten la mano. Gloria al Señor. Ahora van a saber. Tienen que descarriarse, no venir más a la iglesia, no dar los diezmos, mirar 10 horas de televisión, los adúlteros de Hollywood. Tienen que criticar a su pastor y de esa manera se van a quedar aquí cuando sea el rapto y van a saber quiénes son los dos testigos. Amén. Un aplauso fuerte para Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Pero si usted se consagra, estará en el tercer cielo y nunca va a saber quiénes son. Amén. Nosotros no vamos ni a preocuparnos quién es el anticristo, si nosotros estamos con Cristo arriba.